espectáculo tipo concierto con un pequeño hilo argumental que realmente intentamos homenajear a los grandes maestros que nos han influenciado, sobre todo nuestra generación, y es la necesidad de agradecerle todo lo que nos han dado y nos dan. Y la verdad que es una de las cosas más bonitas que he podido hacer en mi vida, que hemos podido hacer, porque durante una hora y media o dos horas la conexión con ellos es algo maravillosa, ¿no? Intentamos mostrar nuestra propia voz, pero dedicada a los seis maestros que hemos elegido para este homenaje, ¿no? Son Paco de Lucía, Camarón, Antonio Gade, Enrique Morente, Moraito y Carmen Amaya. No, teníamos muchas ganas de hacer gira fuera de España y de entrar dentro de festivales que todavía no habíamos estado, y elegimos este espectáculo para hacerlo porque es un espectáculo realmente muy directo, en el que, aunque hay, como decía antes, un pequeño hilo argumental, realmente es flamenco para adelante, es flamenco por derecho. Y nos gustaba, después de haber hecho obras con dramaturgia, hacer una obra de este tipo, ¿no? Voces se estrenó en París y empezó la gira por fuera de España, empezó México, Nueva York, Washington, Miami. Después hemos estado en España, ahora después de verano hacemos Asia, Tokio y Hong Kong, y la verdad que era, dentro de toda esta gira que Vivi, que mi hermano Vivi está haciendo, tan bonita, uno de los sitios especiales era el Festival de Spoleto, ¿no? Hemos ido antes a un festival también muy bonito, de Pedralbes, en Barcelona, y la verdad que estoy muy contenta, ¿no? Pues mira, creo que de las cosas más importantes que uno tiene que pensar es que uno no puede olvidarse de dónde viene, y uno tiene que tener honestidad y honradez en lo que hace. Yo creo que el trabajo tiene que estar 100% hecho, que nunca te pille distraído, siempre hay que estar preparado y técnicamente hasta donde más puedas estar preparado. Pero después es algo que realmente el amor al arte te hace crecer y compartir y estar al nivel de las grandes danzas, porque creo que el flamenco y el baile flamenco, por supuesto, es un arte grande y con una riqueza bestial, ¿no? Y entonces eso es lo que te hace, te das cuenta que es un arte que no tiene fronteras y que antes yo creo que la gente pensaba que el que no sabía de flamenco no podía ir a un espectáculo de flamenco, y hoy en día ya se sabe, gracias a maestros como Paco y Gades y Camarón y Carmen Amaya, los que hablábamos antes, gracias a ellos se sabe que el flamenco es un arte que no entiende de fronteras ni de lenguas y que va directamente al corazón, ¿no? Tu corazón, lo que tú vivas, lo que te enseñan, lo que te dan tus maestros, lo que vives, es esencial que no lo olvides nunca. Pero todo lo que aprendes cuando viajas, todo lo que compartes, todo tipo de músicas y de danzas que tengas la suerte de ver y de compartir, si no olvidas quién eres, lo que hacen es enriquecer lo tuyo. A mí me encanta pensar que represento mi tierra y que represento parte de la cultura de mi país, y lo represento con el orgullo más grande del mundo. Pero sé mis influencias, o sea, si voy a otro país y me enamoran las cosas de otro país, yo sé que hay mil detalles
en mi forma de bailar o de dirigir o de coreografiar, hasta de elegir la música que quiero bailar, de todos los sitios donde vas yendo, porque el arte, vuelvo a repetir, no tiene fronteras, ¿no? Es algo muchísimo más grande que eso. Y cuando uno tiene la suerte de estar dentro de un arte con la libertad que tiene el flamenco, que tiene unas leyes, entre comillas, como muy, muy tradicionales por un lado, pero una de las grandes leyes es sentirte libre, es poder expresar con tu corazón sin tener, ¿sabes?, nada, ningún límite, ¿no? Y eso te hace muchas veces que la experiencia que tienes en la vida la incluya, ¿no? Es todo en la vida. O sea, yo antes de ser mamá tenía una escala de valores y después de ser mamá directamente, en un segundo tienes otras, ¿no? Pues el baile es lo mismo. Cada cosa que tú vas viendo, tú la vas... La madurez es lo que te hace más cambiar. Todo lo que vivas es... No es lo mismo hablar con, como dice el maestro Paco, con 1000 palabras que con 3000. Pues no es lo mismo, pues esto es igual, ¿no? Todo lo que vivas es experiencia que le das a tu corazón y a tu cuerpo, y si estudias y te mantienes en tu sitio, la riqueza para poder expresarte es mucho más grande, ¿no? Yo creo que, aunque uno no lo crea, yo creo que el corazón también está en los pies.